Continuando con nuestras clases virtuales, vamos a ver el curso de aritmética, tema números primos, segunda parte. Vamos a analizar el problema número 1. A ver, el problema número 1 dice, si 4 a la A por 3 a la B tiene AA divisores, ¿cuántos divisores tiene AB a B? Bien, lo primero que tienes que hacer es analizar lo que el problema te está dando. 4 a la A por 3 a la B. Bien, como segundo paso hay que analizar este 4. Vamos a minimizarlo, que sería 2 elevado a la 2a por 3 a la b. Calculemos la cantidad de divisores. La cantidad de divisores, pues la cantidad de divisores sería que al exponente tienes que sumarle 1 y al otro exponente sumarle 1. Y a los dos los vas a multiplicar. Eso lo hemos visto en la primera parte. Bien, ahora dice que todo este número tiene AA divisores, pero yo ya encontré la cantidad de divisores de este número. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A esta cantidad de divisores, que es 2A más 1 por B más 1, lo vas a tener que igualar a lo que el problema te está dando por dato, que sería AA numeral. Descomponemos este AA numeral y esto sería 10A más 1A y esto sería 11 por A. Muy bien. Ahora, nos está quedando, como podrás apreciar, dos números multiplicados y por acá también dos números que se están multiplicando. Vamos a darle valor a A y a B. Veamos acá. Decimos entonces, si A vale 5, si A vale 5, 2 por 5, 10 más 1, 11. Y aquí tienes el 11. Vuelvo a repetir. Si A vale 5, reemplazas 2 por 5 más 1, te va a dar a 11. Entonces, ahora encontremos el valor de B. Ya sabes que esto es igual a 11. Por lo tanto, 11, ¿y qué valor puede ser B? ¿O qué valor tomaría B? A ver, si nosotros le damos el valor de B, que es 4, esto sería 4 más 1, 5, ¿verdad? Por lo tanto, esto sería 55. Y ya tenemos el valor de A y el valor de B. Perfecto. Ahora, reemplacemos donde el problema nos está diciendo cuántos divisores tiene AB, AB. Muy bien. Vamos a ver. Como ya tengo A y ya tengo B, eso quiere decir que al reemplazar estaríamos obteniendo el número 5, 4, 5, 4. Perfecto. Pero te piden la cantidad de divisores. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sácale lo que tiene. Esto tendrá mitad, que sería 2.727. Esto tendrá tercia, que sería 909. Y esto tendría tercia, que sería 303. Y por último, le sacamos tercia. Y esto nos estará dando 101. 101 tiene algo, ya no tiene nada y eso sería 1. Bien, entonces tenemos 2 elevado a la 1, 3 elevado al cubo por 101 elevado a la 1. Cantidad de divisores, al exponente súmale 1, esto sería 2, al exponente súmale 1, esto sería 4, al exponente súmale 1, esto sería 2. El producto te estará dando la cantidad de divisores y esto sería 16. Por lo tanto, la cantidad de divisores o los divisores que el problema te está pidiendo sería 16. Bien, pasamos al siguiente problemita. El siguiente problema te dice hallar un número n. De la forma, lo tienes por acá. Sabiendo que 2n y 5 por n tienen 2 y 4 divisores más que n respectivamente. Muy bien. El número es 2 elevado a la alfa. El número n es 2 elevado a la alfa por 5 elevado a la beta. Perfecto. Calculemos la cantidad de divisores. Cantidad de divisores de el n. Ok, y esto sería alfa más 1, alfa más 1, beta más 1,
beta más 1. Muy bien. Ya tengo la cantidad de divisores. Ahora, el problema te dice que si tú lo multiplicas por 2 a n, ¿ya? Y por 5 a n, la diferencia es 2 y 4 divisores más que n. Vamos a ver. Si yo lo multiplico por 2 al n, esto sería entonces 2 por alfa, y mucho cuidado aquí, 2 elevado al alfa por 2, por 5 a la beta. Y esto será entonces 2 a la alfa más 1, recuerda que producto de bases iguales, exponentes de suma, por 5 a la beta, y esto sería que la cantidad de divisores será igual a alfa más 1 más 1, o sea, alfa más 2. Y por otro lado, esto sería beta más 1, beta más 1. Muy bien. Ahora, vamos multiplicando ya no por 2, sino por 5. 5 por n. Esto sería 2 a la alfa por 5 a la beta por 5. Y esto nos estará dando 2 a la alfa, se suman los exponentes, beta más 1. Muy bien, ahora, cantidad de divisores. Esto será cantidad de divisores, alfa más 1 multiplicado por beta más 1 más 1. O sea, beta más 2. Muy bien, chicos. Como podrás apreciar, ya hemos encontrado la cantidad de divisores de 2n, la cantidad de divisores de 5n. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros restamos 2n con el número original, la diferencia es de 2 divisores, porque el problema lo está diciendo. Entonces, vamos restando. Vamos a restar la cantidad de divisores de 2n, que sería alfa más 2 por beta más 1, menos la cantidad de divisores del número original, que es alfa más 1 por beta más 1. ¿Y a qué será igual esa diferencia? El problema te dice que 2n tiene 2 divisores más que n. Entonces esto es igual a 2. Muy bien. Entonces, vamos multiplicando por acá. Alfa por beta, esto sería, o podemos factorizar para hacerlo más práctico, beta más 1. Mira, beta más 1. Si nosotros factorizamos beta más 1, ¿qué nos estará quedando? Alfa más 2 menos alfa más 1. O sea, me queda esto, observa, menos alfa menos 1, igual a 2. De esa manera se elimina el alfa y te estará quedando 2 menos 1, 1. O sea, que aquí te queda 1. Por beta más 1 te va a quedar beta más 1, igual a 2. Donde beta será 1. Pásalo a restar y te queda 1. Ahora, calculemos alfa. 5n, la cantidad de divisores de 5n, si tú lo restas con la cantidad de divisores del número original, va a diferenciarse en 4 divisores. Entonces, alfa más 1 por beta más 2 menos alfa más 1 por beta más 1. Será igual ahora a 4. Perfecto. Ahora, factoriza alfa más 1. Factoriza alfa más 1. Y esto sería alfa más 1 que multiplica a beta más 2 menos beta menos 1. Y esto será igual a 4. ¿Podemos eliminar el beta? Claro que sí. Y me quedaría entonces 2 menos 1, que es 1, por alfa más 1, alfa más 1, que será igual a 4, donde alfa será 3. Muy bien, chicos, ya tenemos beta por un lado y tenemos alfa por otro lado. ¿Qué te pide el problema? El problema te dice hallar
un número n de esta forma? Pues ya lo tenemos, ¿no? Eso quiere decir que el número n será 2 elevado al alfa. ¿Pero quién es alfa? 3, o sea, 2 al cubo por 5 a la beta. ¿Pero quién es beta? 1, simplemente 5. ¿Y cuál es ese número? 2 al cubo 8 por 5, 40. Y de esa manera, como verás, ya le hemos dado solución a nuestro problemita. Bien, chicos, vamos a continuación a ver dos problemitas más para complementar la segunda parte de números primos. Siguiente problema. La suma de divisores del número n es 17 veces la suma de divisores del número m. ¿Cuál es el valor de a? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la suma de divisores de n y luego la suma de divisores de m. Para ello vamos a descomponer estos numeritos. Vamos a calcular la suma de divisores de n. N será igual a, lo minimizamos, esto sería 2 por 3, pero el 2 está elevado a la 3a más 1 y el 3 que también va a estar elevado al mismo exponente, 3a más 1. 8 es 2 al cubo, 2 a la 3a, perfecto, donde n será 2, 3a más 3a, 6a más 1 por 3 a la 3a más 1. Muy bien. Ahora calculemos m. M será 8, que es 2 al cubo, todo elevado a la, o sea, multiplicado por a. 3, no hay problema, 3a más 1. Muy bien. Ahora calculemos entonces la suma de divisores. Suma de divisores. La suma de divisores sería, por fórmula, 2 elevado a la 6a más 1. Y recuerda que hay que sumarle 1, o sea, sería 6a más 2 menos 1 sobre 2 menos 1. 2 menos 1 multiplicado por 3 a la 3a más, súmale 1, o sea, 1 más 1, 2, menos 1 sobre 3 menos 1. Perfecto. Vamos a calcular la suma de divisores de m, que sería 2 a la 3a más 1 menos 1, 2 menos 1 multiplicado por 3, 3a más, le sumas 1, sería 2 menos 1 sobre 3 menos 1. Muy bien. Ahora el problema te dice que la suma de divisores de n es 17 veces la suma de divisores de m. Entonces, esto que está aquí, que yo lo voy a cuadrar por acá, sería 2 a la 6a más 2 menos 1, se sobreentiende que abajo va un 1, multiplicado por 3 a la 3a más 2 menos 1 sobre 2, será ¿cuánto? 17 veces, o sea, 17 ¿por quién? Por todo esto, que es 2 a la 3a más 1 menos 1, se entiende o se sobreentiende que el denominador es 1, por 3 a la 3a más 2 menos 1 sobre 2. Muy bien. Ahora, vamos a analizar lo que nos está quedando. Si bien es cierto, ¿estás de acuerdo que todo esto es igual a lo que tienes por acá? ¿Sí? Claro que sí. Entonces vamos a simplificarlo, ¿ok? Lo eliminamos. ¿Y qué nos está quedando? Pues nos estará quedando lo siguiente, presta atención. 2 elevado a. ¿Puedo sacar un 2? Sí, puedo sacar un 2. Entonces te quedaría 3a más 1, todo elevado al cuadrado. Perfecto. Menos 1, menos 1, que será igual a 2 elevado a la 3a más 1 menos 1. No te olvides que todo está multiplicado por 17. Perfecto. Ahora, ¿por qué saqué un 2? Porque mira, si tú te das cuenta,
Todo lo que ves aquí se parece a esto, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué te parece si le das una variable x? Si tú le das una variable x, vas a decir, esto es x al cuadrado menos 1, que será igual a 17 por x, ¿no? Menos 17. Perfecto. ¿Ya? Ahora, este de acá lo dejamos ahí. Pasamos a restar y lo pasas a sumar. Muy bien. Y esto será igual a 0. Perfecto. A ver, vamos a ver. 17 pasa acá, sería 16. Acá hay un pequeño error. 16. Muy bien. Ahora sí. Buscamos dos números multiplicados que me den 16 y que la diferencia sea menos 17. Entonces sería menos 16 y menos 1. ¿Por qué? Menos por menos más. 16 por 1, 16. Y menos 1, menos 16, menos 17. ¿Ya? Esto ya es álgebra, señores. X menos 16 es igual a 0, por lo tanto X vale 16. Y por acá me quedaría que X es igual a 1. ¿Ahí termina el problema? No. Porque el problema no te pide X, el problema te pide A. Pero ¿quién era X? Si te das cuenta, nosotros le dimos el valor de x a 2 elevado a la 3a más 1. Esto le dimos que era x, ¿verdad? Pero x es 16 y 1. Entonces, 16 es 2 elevado a la cuarta. Vamos a comprobar. Si es 2 a la cuarta, esto sería exponentes se igualan, no te olvides. 3a más 1, que será igual a 4. Pásalo a restar. Y te quedaría 3. Por lo tanto, a valdría 1. 3 por 1, 3 más 1, 4. Perfecto. Pero también tienes que x vale 1. O sea que 2 elevado a la 3a más 1 será igual a 2 a la... Para que me dé 1, sería 0. Porque todo número elevado a la 0 me da 1, excepto el 0. Entonces podemos decir que 3a más 1 es igual a 0. Y de aquí a va a salir un número fraccionario, ¿no? A me quedaría por acá. Yo voy a decir que a será igual entonces a menos un tercio. Bien, el problema nos arroja dos claves, pero tú tienes que analizar cuál de esas claves tendrías como respuesta. Y esa tendrías que marcarla. Bien, chicos, de esa manera ya hemos resuelto nuestro problemita. No te olvides que si tienes por clave 1, marcarías 1 o marcarías la otra clave. Pasamos al siguiente problema. El siguiente problema te dice cuántas veces habrá que multiplicar por 8 al número 300. O sea que a este número 300 dice que cuántas veces habrá que multiplicar por 8. O sea, sería un 8 elevado, ponle que sea un n. Yo no sé cuántas veces, ¿no? ¿Por qué lo elevo? Porque recuerda que cuando vas a multiplicar, lo vas a elevar, ¿ya? Y si se va a sumar, se va a multiplicar 8 por n. Aquí se va a elevar porque se va a multiplicar el 8 tantas veces que existan. Bien, lo primero que vas a hacer entonces es descomponer. Esto sería 3 por 100, ¿no? O sea, 3 por... Pero 100 es 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado es 2 por 5 al cuadrado al cuadrado. Recuerda que tienes que minimizarlo hasta que ya no encuentres nada entre ellos. Por 8, que es 2 al cubo, pero está elevado a la n. ¿Y el n afecta al 3? Sí. Multiplícalo por 3. Muy bien. Si seguimos, esto sería entonces 3 por 2, 3n más 2. 3n más 2 por 5 al cuadrado. Muy bien. Ahora, calculemos la cantidad de divisores. Cantidad de divisores sería al exponente 1, súmale 1, 2. Súmale 1, 3n más 3, súmale 1, 3.
Y el problema te está dando o te dice que el producto resultante tenga 126 divisores, o sea que esto será igual a 126. Muy bien, chicos. Ahora sí, 2 por 3, 6. Sexta, ¿tendrá sexta? Claro que sí, 1 y 2, 21. ¿Le podré sacar tercia, tercia y tercia? Sí, lo sacamos tercia, tercia y tercia. Y nos estará quedando entonces n más 1, que será igual a 7, donde n vale 6. Bien, chicos, y de esa manera ya le hemos dado solución a nuestro problemita, esperando que quede esto claro, ¿sí? A continuación vamos a hacer un problemita más y terminamos la segunda parte del tema de números primos. Siguiente problema. ¿Cuántos divisores compuestos tiene el número 2400? Muy bien. Lo que vas a hacer es descomponer 2400. 2400, sácale lo que tiene. Esto tendrá mitad, que sería 0021, mitad 600, mitad 300, mitad 150, mitad 575, tercia 3 por 5, 15, 2, quinta 5 y quinta 1. Muy bien, entonces, como podrás apreciar, nos está quedando 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a la quinta. Perfecto. Luego nos está quedando un 3 por 3 y 5 al o elevado al cuadrado. Perfecto. Entonces, te piden cuántos divisores compuestos. Compuestos. La formulita dice que la cantidad de divisores es igual a divisores compuestos más divisores primos más 1. Entonces, trabajemos la formulita. Cantidad de divisores, súmale 1. Eso sería, o por acá decimos, cantidad de divisores, 5 más 1, 6. Por 1 más 1, 2. Por 2 más 1, 3. 3 por 2, 6 por 6, 36. Y ya tengo la cantidad de divisores. Reemplaza 36, que será igual a divisores compuestos, que eso es lo que te pide el problema. Divisores compuestos. ¿Y cuáles son los divisores primos? Pues bien, presta atención. Divisores primos. 1, 2, 3. Ahí los tienes. Solamente 3. Reemplaza 3 más 1. ¿Y cuánto es 3 más 1? 4. Pásalo a restar y esto sería 32. ¿Y qué es lo que has encontrado? Lo que has encontrado son los divisores compuestos y justo eso es lo que el problema te está pidiendo. Como verás, simplemente hemos aplicado la formulita, esperemos que no te olvides de ello, y así ya hemos culminado la o el tema de lo que es números primos. Bien, chicos, los espero en el siguiente video. Muchísimas gracias.